tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, amigos del Acontecer Regional. Gracias por estar en este encuentro semanal que llevamos a cabo a través de sus pantallas. Mientras tanto, agradecerles, como siempre, a los canales que retransmiten este programa para que podamos disfrutarnos y conocernos entre todos, como es el caso de la televisora en la localidad de Sintra, desde la ciudad de Belville a Somos Belville. Agradecemos también al canal en Alejo Ledesma, en Corral de Busto, Camilo Aldao y, por supuesto, nuestra casa madre, como es Televisora Regional Unimar. A todos ellos, muchísimas gracias. Y de esta manera, dando el comienzo a este programa en el día de hoy, visitando lo que fue la localidad de Valdicera. Desde allí, en diálogo con su intendente, el contador Gerardo Mancini, haciendo referencias a importantes trabajos que están haciendo en este momento, como por ejemplo lo que es la entrega de viviendas financiadas desde el municipio y proyectando otra importante cantidad también. En un segundo tema hace referencia al intendente a la ampliación que se está llevando a cabo en lo que es Jardín de Infante y también a una gran cantidad en lo que es luminarias LED y terminando lo que es la ruta que une General Valdicera hacia la localidad de Irriville con más colocación de la misma. Así que a todos muy bienvenidos, gracias por compartir este programa en el día de hoy y así arrancamos. Bueno, y terminamos 10 viviendas con fondos municipales, con un presupuesto de 26.600.000 pesos. Y bueno, el municipio tiene que actuar ante que lo que vos comentabas, la falta de vivienda en la Argentina, que son muchas. Y bueno, de a poquito a nuestro nivel pudimos hacer 10 viviendas de 36 metros cada una, que después le dejamos lugar para que se haga una ampliación. Pero bueno, es una obra, pues dije, el presupuesto es muy alto para nosotros, pero la alternativa es que le dimos una cuota baja, lo que hacemos es financiarle 8 bolsas por mes, pagan el valor, el equivalente a 8 bolsas, o sea, acá no se cobra interés y actualizaciones, sino que ponemos el valor de 8 bolsas de Portland y nos da a 25 años a devolver en 25 años. Oh, eso es fantástico. Bueno, hoy no creo que no hay crédito. No. Antes eran los, como vos lo nombraste fuera de cámara, diríamos, era el banco hipotecario de antes que te lo daban a 25 o 30 años. Bueno, es una manera de hacer cosas sociales para nuestro pueblo. Intendente, ¿esas viviendas ya están adjudicadas? ¿Ya tenían dueño mientras las iban construyendo? Sí, le pedimos un anticipo de nada más que de 100.000 pesos para el compromiso. Y bueno, y lo demás, bueno, se firma el convenio y se le da el crédito para que paguen en 25 años. Bueno, y me decía que está en la búsqueda, en el trámite de 8 nuevas viviendas. Sí, hemos comprado todos los materiales y falta la mano de obra, pero ya están comprados todos los materiales para iniciar 8 más. ¿También ahí en el mismo predio? No, en otro predio. Bien. Otro tema importante es el jardín de infantes, que también se está trabajando en la ampliación. Sí, se está haciendo una ampliación del jardín, que vuelvo a lo mismo que te decía antes, hoy la construcción es muy cara y bueno, se está haciendo 2 baños, cocina y bueno, un alerito para que pasen los niños y una inversión de 2 millones de pesos más o menos. ¿También eso se hace desde la administración municipal? Sí, señor. No, esos son fondos de la provincia, del FODEMEP que nosotros tenemos. Y bueno, estamos reparando la escuela primaria ahora, bueno, hemos hecho reparaciones porque la primaria es una escuela muy, muy antigua y ya venimos trabajando, la estamos haciendo colocación de la membrana asfáltica porque entra humedad y el jardín es una ampliación de obra. Esos fondos son que nos llegan a los municipios para las escuelas. Hablando de fondos, me decía que ya le depositaron un anticipo desde Nación, también para lo que tiene que ver con cordón cuneta. Sí, llegaron hoy 5 millones, bueno, tengo anotado acá 300 mil pesos para hacer cordón cuneta y badenes. Esto, ¿cuántas cuadras de cordón cuneta tiene presentadas? Creo que son 15 cuadras más los badenes. Uh-huh. ¿Esto es para la zona? Bueno, donde la zona oeste o norte donde no está diagramado las cuadras que no hay cordón cuneta y con eso ya prácticamente el 90% ya tenemos en nuestro pueblo de cordón cuneta. Bueno, y esto es bueno porque el cordón cuneta más tarde o más temprano trae mejorado, no, pero aparte después puede hacer adoquines, claro, o mejorado, claro. Y tener los puntos que le llaman
bueno, los que están en la obra, y podés nivelar la calle, una serie de, el agua corre, a veces si no tenés con la cuneta no corre. Uh-huh. Es una, bueno, es una solución y una ampliación para nuestro pueblo. Intendente, también hubo obras en lo que tiene que ver con el alumbrado público y con la plaza. Sí, se ha hecho todo un alumbrado público de la Plaza 9 de Julio, nuevo, el alumbrado, y también... ¿Eso es con luces LED? Sí, salió más de $1,000,000, y después, yendo para el sur, se ha ampliado 5 columnas más de luces para que cuando entre a nuestro pueblo tenga más iluminación. ¿Todo lo que es la avenida? No, esa la hicimos nueva ya. Sí, esa estaba de antes. Y después agregamos 5 columnas más. 5 columnas más para lo que tiene... Para la parte sur, que va a Isla Verde. Bueno, realmente mucho trabajo, mucho esfuerzo, por supuesto, en distintos frentes, porque hablamos de escuela, hablamos de cordón cuneta, las casas, que es lo más importante. Sí, creo, y yo también agrandamos nuestro cementerio, dado que el COVID permitía hacer, tienen que ir en tierra. Sí. Bueno, hemos agrandado el cementerio, también el cementerio parque lo hemos agrandado para tener más ocupación, ¿no? Más lugar, la gente que quiera, bueno. Ya hay un mito, diríamos, en vez de hacer panteones, bueno, a través de que la gente ve que, bueno, fue creciendo el cementerio parque por el COVID, y otra gente elige también por los costos y por el mantenimiento, por una serie de cosas, bueno, se ha agrandado el cementerio. ¿Ustedes ya lo tenían previo COVID, o esto surge por la necesidad de enterrar en tierra y a partir de ahí aparece el lugar? El lugar tenemos, hemos agrandado, pero es por el COVID, hemos agrandado el cementerio parque. No es por la cantidad, sino que también tenés que pensar en el futuro, porque mucha gente va a dejar de construir y va a buscar la tierra, ¿no? Claro. Cada uno después tiene su ideología, su pensamiento, pero bueno, lo hemos agrandado para tener más cabida en el cementerio. Bien, intendente, y me decía, de Nación llegaron para Cordón Cuneta. ¿Tiene algún otro proyecto presentado en Nación en este momento, a la espera, sí, de salida? Sí, más adoquines, y estamos por presentar para tener más viviendas. Ajá. El problema que tenemos, que bueno, estamos buscando tierras. Es el gran problema, ¿no? De los bancos de tierra. El problema de las tierras es no solamente encontrar la tierra, sino después te preguntan, che, pero ¿y los servicios? Bueno, entonces tenés doble problema, o sea, conseguir los terrenos y después el problema son los servicios. Claro, porque además hay que, para hacer un loteo hay que llevar los servicios sí o sí, tiene que ser una zona que quede más o menos cerca. Claro, nosotros no hacemos loteo, sino compramos el sitio y hacemos subdivisiones, entonces bueno, se lo damos a la gente y que después la gente vaya, porque si hace por loteo tenés que tener mucha inversión, de cordón cuneta, de cosas que bueno, que te lleva mucho dinero al municipio, que no somos un municipio chico, imposible de hacer un loteo, como decís vos, que se usa en las ciudades, o para hacer country, o para hacer, y bueno, pero tenés que tener mucha inversión. ¿Hacia dónde crece Valdisera? Hacia el oeste. Hacia el oeste. Generalmente la mayoría de los pueblos generalmente crecen para... Bueno, vos tenés las grandes urbes que van creciendo de acuerdo a que se ponga de moda, y bueno, entonces todos construyen ahí, pero generalmente se crece hacia el oeste. Sí, normalmente va por ahí. A veces hay cuestiones que hacen... Bueno, después, por eso te digo. Imposible, ¿no? Porque hay ciudades que después, bueno, ponen un country acá, se hace de moda, todos compran al lado, bueno. Pero nosotros no podemos crecer hacia el este, sino que podemos crecer hacia el oeste, algo hacia el sur y algo hacia el norte. Bien, pero el ensanchamiento general va a ir hacia el oeste. Hacia allá va a generar Valdisera. ¿Cómo está la relación con la provincia? Bien, normal. Estamos trabajando normal como cualquier municipio. Ha sido un año fácil para los municipios. Bueno, ya lo hemos charlado la otra vez, ¿no? Hubo que redireccionar mucho para el tema COVID. Así todo, bueno, Valdisera ha demostrado tener las cuentas más que ordenadas, porque pudo hacer las viviendas, pudo hacer la ampliación del jardín, pudo hacer la iluminación, sin distraer la salud. Sí, eso te lleva mucho desgaste, mucho dinero, las ambulancias, no te olvides que nosotros, el tema COVID, había que ir a Corral de Busto y tenés que ir a Villa María, o sea, no es Marcos Juárez que vos tenés dentro de Marcos Juárez. Nosotros, nuestras derivaciones iban a Corral de Busto y los, ya si eran más... estaba colapsado para el Busto, íbamos hacia Villa María. Bueno, sí, salió bastante cara la pandemia en vidas. Bueno, tuvimos 7 fallecidos, nada más, o sea, comparado con otros. En cantidad de casos estamos bajos comparado con la región. Hoy tenemos 2 activos y sí, es costoso.
Y así fue nuestra visita por la localidad de General Valdicera. Ojalá sea con éxito todo lo que está gestionando en este momento el intendente Mancini ante lo que es Gobierno de la Nación y el Gobierno de la Provincia. Los invito a una breve pausa y a continuación más Acontecer Regional. En el cuidado del medio ambiente, juntos hemos logrado grandes avances. Pusimos en marcha un exitoso sistema de recolección diferenciada de residuos. Logramos enterrar una parte del basural norte y erradicamos el depósito de ramas en el sur. A paso firme y sostenido, seguimos trabajando por una ciudad más limpia y sustentable. Al esfuerzo lo hacemos entre todos. A la ciudad le disfrutamos juntos. Municipalidad de Bellville. Municipalidad de Montevideo, creemos que el mejor resultado es seguir haciendo. Por eso le pusimos cimientos a tus sueños, sueños que hoy son una realidad. Desde 2013 construimos 70 hogares, que son 70 familias que viven en su propia casa. Y la inversión para que tus sueños no tengan techo y vos sí, fue enorme. Trabajaron 960 albañiles e instaladores para mano de obra. Se utilizaron 180 kilómetros de barras de hierro, que equivale a la distancia Montevideo-Rosario. 230.000 ladrillos, lo que equivale a rodear todo Montevideo con un muro de 2 metros de alto. Inversión total, 170 millones de pesos en hogares. 70 hogares entregados. Nosotros seguimos en la búsqueda constante de construir un futuro mejor para todo el pueblo. Porque decir y hacer para nosotros significan lo mismo. Riva Gestión, Municipalidad de Montevideo. Vuelven los talleres municipales, culturales, deportivos, educativos e inclusivos. En tu barrio, cerca de tu casa, gratis y para todas las edades. Más de 100 talleres distribuidos estratégicamente en 21 puntos de la ciudad. Para más información, comunícate al 440950 de 7 a 14 horas o consulta en la web y redes sociales. Programa Cultura Comunitaria 2021, el programa que más nos acerca. Dirección de Acción Cultural y Deportiva, Municipalidad de Marcos Juárez. ¿Listo para dar el primer paso en el mundo laboral? Vuelve el programa Primer Paso del Gobierno de Córdoba, edición 2021. La exitosa iniciativa provincial para que los jóvenes cordobeses tengan su primer empleo. Si tenés entre 16 y 24 años, inscribite hasta el 13 de agosto en empleoyfamilia.cba.gov.ar. Anotate, Programa Primer Paso 2021. Y aquí estamos ya regresando de la primera pausa de este Acontecer Regional y en esta ocasión desde la localidad de Isla Verde, al sur del departamento Marcos Juárez y en visita al municipio. Estuvimos allí con la doctora Patricia del Soglio, que gentilmente, y como nos gusta a ambas, luego de las declaraciones que hizo en el momento, salimos a recorrer la localidad, que esto lo van a ver pronto ustedes en imágenes. En esta ocasión, realizando en Isla Verde la importante obra de desagües, acompañadas por una gran cantidad de cordón cuneta y a lo que después se le va a sumar lo que es forestación y por supuesto vendrá a posteriori lo que es el mejorado de calles. Es la zona donde se encuentra el hospital de la localidad. Y también gratamente nos comenta que ya tiene la aprobación
para lo que es un centro de primera infancia. Esto ha sido gestionado por la doctora ante el secretario de Obras Públicas, me refiero a Martín Gil, que ya lo ha dado por hecho, ya está plenamente anunciado. Los invito en esta primera parte a compartir lo que fue nuestro encuentro con la doctora Patricia del Soglio. La obra arrancó, habíamos empezado con la pasarela la otra vez que estuvieron ustedes filmando, y después estamos trabajando en el barrio San José en la parte, digamos, desde el hospital hacia el hacia el este, justamente, que es la zona que se inundaba, que se inundó las dos veces que hubo, digamos, inundaciones en el pueblo. El agua ingresó a las casas y ingresó en forma importante, hasta un metro de agua. Así que empezamos por esa parte porque primero fue todo el movimiento de suelo, digamos, y acomodar los niveles para llevar, hacer la caída hacia un canal que cruza justamente el canal de Amar, que va sacando todo el exceso hídrico del pueblo. Y bueno, y una vez acomodada los niveles de la calle, el cordón cuneta en toda esa parte del barrio. Entonces es una obra importante para nosotros y que va de la mano justamente de toda la limpieza y la ampliación de la canalización de ese sector con la obra del nuevo canal que se está haciendo en lo que es la Laguna Duranga. Claro, o sea, es todo un combo, ¿no? Es canal, es perfil de calle, es niveles y después es cordón cuneta. Y el cordón cuneta. Así que es una obra súper importante, más allá de lo estético y bueno, del entusiasmo que tienen los vecinos por el tema de la urbanización del barrio, que ha cambiado muchísimo, y sí, va cambiando mucho. Ya se ve cómo los vecinos van mejorando sus frentes de a poquito. Y bueno, después viene la etapa que tenemos que hacer una plantación de árboles, que ya los tenemos ahí, que esos también fueron enviados por la provincia. Y nos queda la iluminación después. Así que no, el barrio va a cambiar urbanísticamente un montón. Y bueno, la idea es que la obra, que es la, digamos, la más importante quizás, aunque quede como secundaria ante la cuestión estética, que es que si hay excesos hídricos y llueve mucho, bueno, habrá agua durante unas horas y enseguida se pueda canalizar y no se inunde. La pregunta es, ¿este cordón cuneta para las calles viene con algún mejorado o solamente por ahora va a ser cordón cuneta? Por ahora es cordón cuneta, pero la idea es complementarla con un mejorado. Por ahora es cordón cuneta. Me queda la segunda etapa de todo esto, que bueno, que ya como estamos al 50% de la realización de la obra, ya bueno, próximamente, creo que el 2 o el 3 de agosto, voy a andar llevando ya los planos y el pedido para la segunda etapa, que es justamente lo que nos queda del barrio San José, que es el sector oeste, que son menos cuadras que las que estamos haciendo ahora, y el tema del ripiado o con piedras, digamos, estabilizar mejor las calles. Y esta etapa, digamos, que nos queda, que es el oeste, o sea, está hecho en dos etapas porque el sector oeste tiene otra caída, digamos, el acomodar las calles tiene que ser hacia el canal que va para la zona oeste. Claro. Tenemos un pueblo dividido en como dos, digamos. Como a dos aguas, ¿no? Como a dos aguas. Exacto. Sí. Bueno, ¿esto en qué fase se encuentra? ¿50% más o menos? Sí, 50%. ¿De un total de cuántas cuadras? ¿20 cuadras eran? Sí, tenemos, en realidad lo que habíamos recibido era aproximadamente unos 13 millones de pesos, 12 millones, 900 y algo, para el tema así de 2.000 metros lineales. Pero creo que vamos a estirarnos un poco más, vamos a tratar de completar todo el sector oeste con algún dinero más de la municipalidad, para que nos quede una obra para poder cerrar el circuito. Exactamente, para que nos quede una obra prolijita. ¿Sí? Bueno, y en este marco también están en condiciones de anunciar una obra que, bueno, no la tienen, no la tenían en carpeta, pero que viene, que es una especie de sala cuna. Exacto, que ahora se llaman centros de primera infancia o centros de desarrollo infantil.
Eso, bueno, surgió porque estuvo gente del equipo de Martín Gil recorriendo el barrio y le mostramos sobre todo lo que se está haciendo en desarrollo social. Desarrollo social funciona en lo que era una escuela nacional, que dejó después de funcionar como escuela y pasó a ser la guardería, digamos, ¿no? Bueno, nosotros empezamos el año pasado a darle todo lo que es la cuestión institucional y de la mano de la provincia, bajar lo que es el punto mujer, lo que es la red de asistencia y prevención de adicciones, la RAC. También de la mano de Nación pudimos recibir un dinero y equipar una sala para un espacio de tercera edad, sí, para unos talleres. Y bueno, está el apoyo escolar que funciona ahí, que en este tiempo de pandemia, como nosotros tenemos un sector ahí en el barrio San José que directamente no tiene las redes, digamos, necesarias para que haya conectividad. Entonces, bueno, fue importantísimo tener ahí el apoyo escolar, ya sea para hacer fotocopias y llegar con fotocopias, o que para que desde alguna computadora, o que se sienten los chicos en la vereda y ahí tengan conectividad. Bueno, es como que ahí está el ropero comunitario, EPEC, que cerró su oficina comercial, lamentablemente, una oficina hermosa, y está funcionando dos veces por semana en el centro de apoyo para responder algunas demandas de la gente que no sabe hacer los trámites en forma virtual. Así que bueno, está superpoblada, digamos, el área de desarrollo infantil. Entonces surgió que se podía la municipalidad donar una parte de terreno y la provincia, con fondos de Nación, hacer ahí un centro de desarrollo infantil que básicamente va a ser aula, una sala cuna, baños especiales y demás. Es 10 por 30 el espacio, así que un espacio importante, lindo, pero bueno, que va a permitir que esas actividades se desarrollen más cómodamente. Claro, ¿no? Dividir un poco, ¿no? Dividir un poco, tal cual. Eso está en una etapa de anuncio. De anuncio, ¿eh? Yo estuve en desarrollo, en obra pública el lunes de la semana pasada, y ahí, bueno, el secretario Martín Gil me dijo anunciarla porque es un hecho, bueno, así que bueno, la anuncio. Y continuando en conversación con la intendenta del Soglio, en esta segunda parte de la nota hace referencia, y si ustedes recuerdan, en lo que fue el cumpleaños de la localidad de Cruz Alta, el ministro de Gobierno, Facundo Torres, hizo entrega de una unidad de traslado. Bueno, lo mismo ha sucedido ahora en la localidad de Isla Verde. Ha enviado los fondos para comprar lo que necesita en este momento desde Intendencia, una unidad de traslado. También la intendenta ha gestionado ante el Ministerio de Salud de la Nación los fondos para reacondicionar, y lo verán ustedes en imágenes, una sala de emergencia en el hospital. Y también se recibió, está ya en lo que es la cochera del hospital, una unidad que va a ser acondicionada especialmente para pacientes con discapacidad. Luego de estas palabras, la escuchamos a la doctora del Soglio. Nosotros empezamos en el verano a gestionar una ambulancia en el Ministerio de Salud. Después, bueno, fui al Ministerio de Gobierno, ahí el ministro Torres me dijo que era mejor canalizarlo a través de ellos, que bueno, habían estado con algunas unidades, que habían llegado a algunos municipios, pero bueno, que iba a haber una compra próxima, digamos, y que la idea era un poco como comprarlo a medias entre la provincia y los municipios. Bueno, y ahora se formalizó, eran unos 15 días, toda la parte de que el Consejo Deliberante apruebe, ¿no es cierto?, este pedido de un fondo que justamente es para la compra de una unidad de traslado. Uh-huh. Son estas unidades que se están usando ahora de Renault, que son tipo ambulancia, le dicen, porque están equipadas con una camilla, con oxígeno, como para los traslados más rápidos, que a nosotros eso es lo que nos viene muy bien,
porque tenemos una buena ambulancia cardiocoronaria con la que estamos haciendo todo tipo de traslados, y es un despropósito usar esa unidad, digamos, con ese equipamiento para los traslados simples. Nosotros, por la ubicación geográfica que tenemos con respecto al hospital de Corral de Bustos, que es provincial y nos queda 20 kilómetros, lo que tenemos que hacer acá es responder rápidamente a la emergencia y derivar. Y derivar. No tiene sentido que armemos un super hospital con otros servicios como partos, cirugías, esas cosas. De todas formas, estás buscando también un financiamiento de Nación para así darle a la sala de emergencia un poco más de tecnología, ¿no? La emergencia sí, porque todo lo que es, ya sea accidentes en la calle, en la ruta, descompensaciones de cualquier persona, será el más rico o el más carenciado en su casa, además, se lo lleva al hospital. Es el único lugar que tiene un centro de emergencia de 24 horas de claro. Los 365 días. Y tiene, bueno, una sala de guardia mínimamente equipada en la que se trata de dar respuesta con personal, ya te digo, médico y enfermera de 24 horas. Pero bueno, la idea es que tengan algunas de estas camas que tienen, que nos permitan mejor movilidad para abordaje. Y estos monitores polifunción, donde si alguien tiene que permanecer un par de horas en observación y demás, tengamos todos los parámetros, electrocardiograma, pulso, oxímetro y demás. Bueno, eso sí, eso lo pude gestionar en el Ministerio de Salud en Nación, y bueno, allí me dijeron que sí, que era posible contar con equipamiento para eso, así que vamos a seguir trabajando también en lograr eso. Y bueno, también tengo un fondo de emergencia que la gente del pueblo colaboró, que está guardado en una cuenta especial, porque en principio estaba pensado para resolver situaciones respecto al COVID, si había que responder de otra manera, que bueno, por suerte no fue necesario usarlas en demasía para eso. Compramos algunas cosas, pero no fueron, digamos, de lo más caras, porque fueron cosas menores. Así que al hospital lo vamos a apuntalar en esa línea. Está bien, o sea, la emergencia. La emergencia y el traslado lo más eficiente. Si se cierra esto de la compra de la unidad de traslado y los fondos para emergencia, estaría cerrado el círculo. Estaríamos funcionando con lo que hacemos ahora, pero bueno, mucho mejor equipados y más tranquilos con la eficiencia. De hecho, nos ha pasado ante situaciones en plena pandemia, cuando teníamos muchos internados o mucha gente enferma, que los bomberos nos daban una mano con la ambulancia de ellos. Claro. Porque no llegábamos con la nuestra. Para cerrar, hablando de vehículos, también llegó un vehículo que tiene que ver con el área de discapacidad. Discapacidad. Eso, bueno, la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, a través del dinero que aporta la ley del cheque, tiene, digamos, para los distintos municipios un dinero disponible con el que se puede acceder a distintas herramientas o elementos de uso para discapacitados. Desde, bueno, sillas de rueda, camillas, lo que son bastoncitos y demás. Nosotros, como Isla Verde, no había hecho uso de ese fondo en ningún momento, teníamos una suma importante, y entonces se encaró lo que es una combi, justamente para el traslado, sobre todo el traslado interno, y en algunos casos podría ser también ante situaciones particulares, ya sea ANSES o algún encuentro o demás, también para salir de la localidad. Así que ya era unos 15 días que la tenemos, llevó un trámite largo, en realidad eso se gestionó hace como un año, pero la compramos a Renault, también acá a Georgie. Pero bueno, después hubo unas complicaciones en la aduana, bueno, hubo una serie de cosas que hicieron que pasaron, bueno, muchos meses. Ahora la tenemos y nos falta anexarle todo lo que es una puerta, claro, con una rampa para el acceso con silla de ruedas, que obviamente tiene que estar homologado por todas las reglas que nos pide, digamos, la Agencia Nacional de Discapacidad. Digo esto porque hay gente acá del pueblo que se ofreció para, como tenemos metal, para hacerlo, pero bueno, nosotros necesitamos que esté homologado, por eso lo tenemos ahí en espera hasta hacerlo de manera formal, pero ya está con nosotros. Importantísimo, y no es poco, para nada, por supuesto, la gestión
que está llevando a cabo la Intendenta del Soglio. Y como les dije anteriormente y nos gusta recorrer, nos llegamos hasta lo que es la Laguna del Matadero. Es una laguna, es una reserva natural a la que la habitan hoy aves y flamenco, que es lo que más se vio en ese momento cuando nosotros nos llegamos ahí con nuestra cámara, y que próximamente, y seguro vamos a estar visitándola como le prometimos, se va a llevar a cabo una muestra fotográfica precisamente desde ese lugar. Luego de esto, los invito a un breve descanso, una pausita más, e ingresamos al tercer bloque del acontecer regional. Obras que iluminan. A pesar de la pandemia, en Alejo Ledesma seguimos haciendo. Llevamos adelante la reconversión del sistema de alumbrado público a tecnología LED en los barrios San Cayetano Este y Oeste. Obra que responde a las necesidades de mejorar la iluminación en distintos sectores de la localidad. Más de 130 luminarias LED, colocadas con una inversión municipal superior a los 900 mil pesos. Luminarias que brindan mayor eficiencia energética, menor costo de mantenimiento y sustentabilidad ambiental. Marcelo Agustín, Intendente, Municipalidad de Alejo Ledesma. Llegan las vacaciones de invierno, pero el COVID no se fue. Pudimos bajar la ocupación de camas gracias a las medidas que tomamos para cuidar la salud de todos los cordobeses. Por eso, en esta época del año, en la que algunos pueden descansar y otros tienen su mayor momento de trabajo, necesitamos seguir cuidándonos para que todos estemos sanos y activos. No relajes los cuidados. Lavate las manos, usa bien el barbijo, mantén distancia física y ventila los ambientes. Cuídate vos y cuida a los demás. Vacaciones sin COVID en Córdoba. Ministerio de Salud. Y aquí estamos, ya volvimos, estamos compartiendo en este momento el tercer bloque de este acontecer regional. Y como nos gusta reflejarlos también en este programa, la parte institucional de cada una de las localidades. En este caso, precisamente desde la ciudad de Marco Juárez, nos llegamos al Hospital Regional Dr. Abel Ayerza y desde allí, con su director en diálogo, licenciado Eduardo Foresi, haciendo referencia a tres puntos importantes, diría yo, como por ejemplo la llegada de una ambulancia 0 kilómetro, por supuesto, gestionada por el licenciado ante el Ministerio de Salud, como así también el profe a lo que es farmacia, y algo que me llena de orgullo si esto se lleva a cabo, la construcción de un centro de rehabilitación general, para lo que cuenta también con una gran cantidad de profesionales afines para esto. Esto es lo que está tramitando, gestionando y llevando adelante con el ministro Cardoso. También hace referencia a lo que es la vacunación departamental. Lo invito y escuchemos juntos al licenciado Foresi. Y en la reunión con el ministro estaba presente la legisladora justamente departamental, la doctora Rinaldi, y pusimos estos tres aspectos. Uno, lo de la ambulancia, que estaría llegando en el próximo mes, que siempre sirve porque los hospitales municipales derivan con sus vehículos
con sus ambulancias a nuestro hospital, y si no es una rederivación inmediata, después sale nuestra ambulancia, así que indirectamente impacta en toda la región. Después, otro tema que no es menor es la farmacia del Profe, que en este momento gente de Roca, de Zaira, de los urgentes, que tengan que retirar un medicamento y son pacientes hospitalarios, pero tienen este tipo de obra social, tienen que viajar a Villa María, a Belville o a Córdoba. La verdad que es una situación muy ingrata, teniendo en cuenta los costos, los pasajes, tienen que salir a madrugada. Suele coincidir con personas que tienen algún tipo de discapacidad, que es más traumático aún. Así que la gestión es para que vengan a nuestra farmacia, la farmacia del Profe, evitando todas estas situaciones porque justamente son pacientes hospitalarios. ¿Esos medicamentos no están llegando hoy a la ciudad de Marcos Juárez? No están llegando a ninguna farmacia de la ciudad de Marcos Juárez. Por eso justamente el ministro Cardoso tomó nota, porque esto también se replica en distintos puntos de la provincia. ¿Cuál es el objetivo de Máxima? Si son pacientes hospitalarios, que esa farmacia funcione en justamente la farmacia del hospital. Claro, es una manera de también ahorrarle a la gente tiempo y dinero, fundamentalmente en viajes, ¿no? Tiempo y dinero, las dos cosas. Porque además esto debe retirarse personalmente, por eso tienen que viajar los adjudicatarios. Con un sistema que la verdad que ya está totalmente, es antiguo y no tiene por qué estar sucediendo. Sí, en el tiempo de las comunicaciones, en el tiempo de la internet, del WhatsApp, de la digitalización de los archivos, creo que estas cosas todavía nos quedaron un poco, en la salud pública, todavía nos quedaron un poco atrasadas, ¿no? Es la cuestión que, bueno, siempre yo reivindico la modernización que hizo el Estado de Chaletti en este sentido, más que todo lo que yo conozco, lo que es la parte de salud, y la verdad que existan estas situaciones, como decís vos, teniendo, por ejemplo, hoy en todos los hospitales de la provincia toda la historia clínica digitalizada, trabajar en red, realmente es un despropósito. Pero bueno, esperemos que se corrija rápidamente. Y el otro tema más importante y un poquito más ambicioso es el centro de rehabilitación, que eso ya lo veníamos anunciando, diciendo, se cruzó la pandemia, así que teníamos un objetivo de mínima planteado con la cooperadora, y ahora esto se amplió porque el ministro Cardoso pone en la agenda la rehabilitación también post-COVID, que por ejemplo me manifestaba que en Inglaterra ya se están haciendo 10 centros justamente de rehabilitación neurológica post-COVID y la parte respiratoria. Así que sumaríamos a lo que antes era solamente neurorehabilitación para el paciente que tuvo un ACV, que tuvo un accidente, agregar todo lo que es la parte COVID, y con un objetivo un poco más ambicioso. Esos fondos que vamos a destinar, que fue justamente lo que prometió el ministro, es con los fondos de recupero, que son los fondos R, es prácticamente de 20 millones de pesos la obra, casi 300 metros, o sea que vamos... Con un edificio nuevo, ¿no? Con un edificio nuevo, pero vamos a utilizar los fondos nuestros que le facturamos a las obras sociales, que queda retenido en la provincia, van a bajar a nuestro hospital en formato de obra. Así que realmente estamos muy satisfechos porque de cierta forma es parte de nuestro trabajo que es retribuido en una obra para seguir creciendo como hospital. Cuando hablamos de centro de rehabilitación, ¿qué tipo de patologías rehabilitaría, por ejemplo? ¿Todo tipo de rehabilitación? Todo tipo de rehabilitación que esté a nuestro alcance con la complejidad. No va a tener internación. Si el paciente necesita internación, va a estar internado en el hospital, pero por ejemplo no va a ser, por decirte algo, como el Fleni. La idea es que sea un hospital de día, que venga de Cruz Alta con su tráfico, de los urgentes, en Ridillo, de Marcos Juárez, al hospital, haga la jornada y después vuelva a su hogar. En casos excepcionales se tendrán que internar pacientes en nuestro hospital. Bien, los otros días cuando hablábamos en la radio de esto, yo le preguntaba, porque obviamente las paredes no es lo menor, pero es algo que se hace porque se gestiona, se trabaja y demás. Estos tipos de lugares requieren de el caudal humano también, y en este sentido, ¿hay una disponibilidad de profesionales para un centro de rehabilitación en Marcos Juárez? Sí, sí, en Marcos Juárez sí. Lo que habría que poner en contacto es con la médica fisiatra, que es la que lidera este grupo de trabajo en este caso, que ahí sí hay una mano de obra más acotada, pero bueno, como venimos haciendo desde neurocirujano, anestesista, siempre se trata de convencer o de seducir a un paciente, a un profesional que por más que sea o de la provincia de Santa Fe, de Rosario, de Córdoba, pueda desempeñar su actividad privada
en conjunto con la entidad pública, que es como, te digo, esta gestión la venimos haciendo con muchos profesionales que se vienen y se instalan a nuestra ciudad porque comparten lo que es el hospital con la parte privada. La última tiene que ver con lo regional también. ¿Cómo está el departamento en líneas generales en nivel vacunas? ¿Qué porcentaje más o menos del departamento de Marcos Juárez ya está vacunado? Bueno, en este caso copia lo que es la ciudad de Marcos Juárez. Siempre viene equitativamente a la ciudad de Marcos Juárez y a todo el departamento. Ya estamos vacunando a chicos de 20 y hasta hubo casos de 19 años, así que estamos al límite de la edad donde están aprobadas las vacunas. Es cierto que entre la franja de 18 a 30 años no es buena la inscripción porque no esperaban que llegue tan rápido. Y la mayor parte, tenemos que reconocerlo, es con una sola dosis. Así que en ese sentido, la población mayoritariamente que se puede vacunar tiene acceso. Nosotros estamos manejando en nuestro hospital un pool de vacunas que es para las personas, por ejemplo, la mayor de 40, embarazada o que nosotros consideremos con un criterio sanitario, que sin turno la podamos vacunar. Así que estamos llegando a una situación donde tenemos vacunas, pero no tenemos a quién vacunarnos. Así que redoblamos la apuesta e invitamos a los jóvenes principalmente que no se hayan anotado, que lo hagan a través del CIDI, así inmediatamente, si tienen más de 18 años, puedan estar vacunados al menos con una dosis, y a los que tienen entre 2 y 18 ya están habilitados para anotarse, porque seguramente la Moderna o alguna otra va a estar habilitado para que también se vacunen. Bueno, hoy, por ejemplo, la provincia de Santa Fe habilitó un canal digital para la inscripción de menores de 12 a 17 años. La inscripción, no estábamos hablando de vacunación, la inscripción en una lista de vacunación de menores de 12 a 17 años. Eso ya está en la provincia habilitado. Ya hoy en la provincia de Córdoba te haces del CID, si tenés de 12 a 17 años te puedes anotar. Ah, ya te puedes anotar para cuando haya vacunas para menores de 18 años. Yo lo hice con mi hija que tiene 17 años el viernes pasado. Pude anotarla, ya me llegó el certificado y estoy a la espera de que se apruebe la vacuna, que están hablando también de la Sinopharm, no solamente de la Moderna, para habilitar su vacunación, pero bueno, eso depende de que la vacuna esté aprobada por la ANMAT para que los ministerios abran la vacunación. Pero ya se pueden registrar en la provincia de Córdoba a través del CIDI los que tienen entre 12 y 17 años. Importante y un placer escucharlo como siempre y apoyando siempre lo que son las instituciones de cada una de las localidades. Un cortecito más, una pausa más y entramos al último bloque desde la localidad de Montes de Oca. Desde el respeto, la convivencia y la honestidad, comenzamos a construir el pueblo que soñamos. La tarea es junto a ustedes, queridos vecinos. Vamos por más, vamos a lograrlo. Municipalidad de Zaira, hagamos que suceda. Gestión Edgar Jordán. Que te da la bienvenida, el que siempre está ordenado, el que tiene su estilo, el que te cuida, el que te contiene, el que te acompaña, el que te educa, el que trabaja, el que vive en el presente, el que piensa en el futuro, el que siempre está en movimiento. Somos los urgentes. Somos hacedores. Sigamos haciendo juntos. En obras y servicios públicos continuamos incorporando herramientas necesarias para el bien de todos. En el taller municipal recuperamos 3 camiones Ford 4000 y un hidroelevador. Además, sumamos una nueva trituradora de ramas. Al esfuerzo lo hacemos entre todos. A la ciudad la disfrutamos juntos. Municipalidad de Bellville. Y aquí estamos y gracias por acompañarnos en este acontecer regional. Ya estamos en el cuarto y último bloque y quiero agradecer como cada semana
a Glamurama aquí de la ciudad de Marco Juárez. Como siempre, Glamurama, zapatos y moda, ¿sí? Y accesorios, por supuesto. Así que muchísimas gracias, que me visten. Un buen lugar para ir a visitar en la ciudad de Marco Juárez, como dije, en Belgrano 1239. Ahora bien, sigamos en este programa yéndonos a lo que es el departamento Belgrano, precisamente desde Montes de Oca. Y allí el presidente comunal, el doctor Gabriel Bertino, haciendo referencia sobre lo que está sucediendo en este momento, y lo van a ver ustedes en imagen, la campaña ambiental, ¿sí? Con la colocación de diferentes tachos contenedores para la separación de basura y instando a llegar a lo que es la separación en origen, o sea, desde los hogares. También hace referencia en cuanto a obras públicas, que siguen los trabajos en lo que es arreglo, tapado de bacheos, como también lo que es cuadras de hormigón, y el trabajo de ripiado hacia lo que es el cementerio. Los invito a escuchar al doctor Gabriel Bertino desde Montes de Oca. Sí, realmente se atrasó por todo el tema del COVID, un plan que teníamos pensado ya para un tiempo antes, que bueno, no podíamos arrancar, bueno, porque también iba de la mano con la escuela para trabajar en lo que tiene que ver con la concientización del reciclaje de basura y la separación en origen. Pero bueno, decidimos lanzarlo igual porque si no, bueno, nunca estamos esperando el momento. Siempre seguimos con este programa, como aparte ya se avanzó muy bien con la vacunación, estamos muy bien. Ya vacunando chicos de 18 años, o sea, la verdad que... ¡Qué bueno! Así que decía, colocamos dos grupos de tres separadores, digamos, dispensers para la basura, para vidrio, para plástico y para cartón, en dos lugares, ahí enfrente del correo y detrás de la escuela primaria. Esos lugares la gente puede ir a cada uno tirar la basura, por ejemplo, las botellas de plástico, bien separado. Eso va a un lugar especial que lo tenemos guardado con unos bolsones especiales, porque luego eso va directamente comercializado a otro lugar donde se recicla y luego vuelve hacia la localidad en bolsas de residuo, en otros materiales de plástico, como cepillos, como otras cosas que se vuelven a utilizar, es decir, toda esa basura vuelve otra vez reciclada, sí, con valor. Con protección del medio ambiente, con valor agregado, así que es importante. Y queremos trabajar en la concientización, paso a paso, ir de a poco, con esos dos equipos, luego si esto va funcionando vamos a ir creciendo e ir trabajando. Más allá de lo que tiene que ver con la basura orgánica, estar esperando lo del consorcio Girsu, que va a funcionar en Las Parejas, obviamente a la espera de la inversión que tiene que ver con el equipo. Ya está toda la personalidad creada, la figura jurídica, están los permisos de medio ambiente, está el lugar elegido, está todo listo. Falta, bueno, la inversión de dinero para el equipo, para lo que tiene que ver con la cava y con todo el material de separación. Doctor, con respecto a este tema, este plan, que como usted dice, tiene varias etapas y demás, ¿tiene en algún punto la concientización del monteoquino para lograr la separación en hogar, la separación domiciliaria? Sí, tenemos que trabajar, estamos esperando la vuelta a clases de los chicos, se hace un trabajo en conjunto con las escuelas, obviamente, para trabajar en eso, también en lo que tiene que ver con la difusión pública, estamos elaborando folletos, están trabajando los chicos, verdaderamente, porque arrancamos con los equipos, digamos, y la gente, bueno, reaccionó muy bien y empezó a consultar y se motivó. Mucha gente que guardaba y separaba la basura individualmente, le pareció muy bien la iniciativa, se sumó. La verdad que queremos empezar a trabajar en eso que tiene que ver con la conciencia y el cuidado del medio ambiente en general. Definitivamente, ¿no? Hay muchas acciones que los municipios hoy están llevando a cabo. Creo que ha cambiado un poco el concepto del cuidado del medio ambiente a raíz de diferentes políticas ambientales que tienen que ver con organismos internacionales, incluso porque hoy hay financiamiento, sí, sí, para este tipo de políticas, la implementación de paneles solares, de termotanques solares en instituciones, digo, vienen de la mano de un montón de cuestiones, las lámparas LED. Sí, sí, eso también tiene que ver, muy importante, estamos haciendo toda una renovación en la calle principal en San Martín, bueno, ahora vamos a ampliar en el casco céntrico y también en el exterior, en las márgenes del pueblo también, estamos
no solo cambiando luces, sino que estamos instalando nuevas palmas, agregando, porque bueno, es un déficit, tiene que ver también con el consumo, con el cuidado, digamos, con una serie de cuestiones que son importantes, no solo por lo que tiene que ver con la seguridad y la mayor luminosidad, sino también con el menor consumo y el cuidado de los recursos. Bueno, me decía, además de toda esta cuestión, y yendo también a lo que tiene que ver con la obra pública, están desarrollando un plan de bacheo después de un relevamiento de la localidad, ¿no? Sí, hacía mucho tiempo que habíamos hecho algún trabajo puntual, pero bueno, hicimos un relevamiento global, tenemos marcados 60 baches generales, son un montón. Hace mucho tiempo que tenemos pendiente años que no se viene haciendo, bueno, entonces quisimos hacerlo, empezamos con una primera etapa de 15 baches, los más grandes, los más relevantes, ya tenemos adquirido 150 metros cúbicos de hormigón, hemos hecho una inversión de casi 2 millones de pesos en hormigón para ir tapando, bueno, y vamos haciendo en las distintas partes, digamos, todo este, para ir completando este plan. En esta semana se han completado 4 o 5 también que eran muy grandes, así que bueno, también es importante que se añade a todo el plan que tiene que ver con la construcción de nuevas calles de hormigón, que bueno, que sigue su camino. Exactamente, y hablando de obras, también están dentro de un programa que tiene que ver con la extensión de la red cloacal. Sí, hace una obra que está esperada y está demorada y que realmente por fin, ya miércoles, jueves, perdón, o viernes, vamos a tener la presencia de gente de la provincia para avanzar. Se presentó en el plan Incluir, es un plan donde tiene que haber 12 calles nuevas, 12 cuadras nuevas de cloacas, con además 2 calles de hormigón para el barrio y la llegada de la iluminación pública, el barrio de las 24 viviendas, que se llama así. Y bueno, y ya estamos pronto para firmar ese convenio que se suma al convenio que estamos por firmar con Vialidad del ripio al cementerio, con 3.000 toneladas de ripio para, en un convenio entre Vialidad y la comuna, porque nosotros lo habíamos planteado como una ampliación de la obra del Alteo, que era una licitación sí. Pública, no se va a hacer un convenio particular, con asistencia de Vialidad en maquinaria y personal, para hacerlo directamente entre Vialidad y la comuna, el ripio al cementerio, que se planteó también, que ya se está a firmar, habíamos quedado en fines de julio el firmar el convenio, a un convenio además que también se solicitó para completar todo el asfalto nuevo desde la 178 hasta el arco de ingreso de la ruta 28S, porque con todas las obras del Alteo más todo el bacheo que se hizo, quedaron unos 3 kilómetros y medio, 4, de qué ruta que estaba en buen estado y que no se repavimentó, bueno, se solicitó la repavimentación también de eso para que quede completamente nueva la ruta, y además también se pidió la repavimentación desde el arco hasta la última calle, digamos, hasta el Cristo, como se le llama, hasta la última calle. El tramo urbano de la 28S. El tramo urbano de la ruta 28S, exactamente. Bien, eso está en proyecto presentado. Sí, está para firmar, o sea, el bacheo completo, el recapado completo de los 4 kilómetros restantes ya está ordenado. Ajá. Y se pidió un adicional de 500 metros para cubrir la parte urbana. Bien. Y teóricamente eso se haría cuando se firme también lo del ripio al cementerio. Bien, de esta manera quedaría terminado un tema que preocupaba y mucho, que era el acceso al cementerio, ¿no? Exactamente, eran dos cosas que estaban de la mano, que por un lado la obra del Alteo, que gracias a Dios ya se terminó, se demarcó, se completó, y faltaba el tema del ripio al cementerio, que como habíamos tenido la posibilidad de hacer un asfalto como una ampliación de la obra del Aromet, pero luego eso no funcionó porque la obra ya se terminó, volvimos al plan original del ripiado con un convenio con Vialidad. Y continuando esta segunda parte de la nota con el doctor Bertino, como jefe comunal, ¿cuáles son sus proyectos, cuáles son sus deseos para la comuna de Montes de Oca? Esto nos decía. La gran obra que estamos todos los presidentes comunales, tanto Tortuga, Dobuque, en contacto, que tiene que ver con el gas natural, digamos, es la obra que es muy difícil, es anhelada, porque implica una mega estructura e implica coordinación con el gobierno nacional, porque tiene que ver con la empresa que tiene la concesión y el control del gas a nivel nacional. ¿Aquí, digamos, quién lo tiene? ¿Cogas también? No.
No, no, acá era gas litoral. Gas litoral. ¿Y el gasoducto dónde pasa? ¿Pasa por la 178? No, el gasoducto pasa por la ruta 9, pero se había hecho la posibilidad de hacer un nuevo gasoducto, no que venga como una derivación de la ruta 9, sino hacer un gasoducto diferente, especial, que toque a 8 comunidades, que es por lo de la ruta 20, que sería para la zona de bueno, San Jorge, para aquel lado. Sí, sí. Y María Susana, perdón, San Jorge, dije. Estamos trabajando en reflotar todo eso porque se había hecho un acuerdo, un consorcio, se había hecho la explotación y había llegado a un punto donde precisamente la empresa concesionaria había objetado el proyecto que habían presentado los municipios. Y se había ido la discusión a lo que tenía que ver con gas del Estado, digamos, antiguamente con la obra, para ver si se iba a hacer o el proyecto alternativo que habían ofrecido, que era conectar a los distintos municipios en distintos ramales, que era una obra de mucho menor presupuesto, pero que no permitía el gas a nivel industrial, solamente para red domiciliaria. Digamos, bueno, estuvimos en contacto con Humberto, con Lucho, para reflotar el tema y volver a retomar por lo menos las negociaciones, que es un tema histórico para toda la región, digamos. Sí, obviamente. Sería la gran obra que le falta al pueblo. Ustedes tienen agua, tienen cloacas, bueno, y obviamente electricidad, todas estas cuestiones que sí se manejan a través de las cooperativas, y le faltaría el gas natural. Sí, y también hemos pedido y hemos presentado un proyecto también para la fibra óptica. Que eso también, bueno, es un proyecto que lo hemos presentado, pero bueno, para que llegue la fibra óptica hasta el pueblo. Después, cada empresa tiene su propio sistema de distribución de red domiciliaria para luego transmitir la señal. Porque claro, la señal llega, o sea, hay fibra óptica en la red domiciliaria, pero llega por aire. Lo que se pidió es un proyecto para que llegue por fibra óptica a internet, claro, que también es otro servicio esencial, digamos. Pero bueno, son proyectos más de largo plazo, digamos. Sí, porque esto garantizaría que no haya cortes, que no haya interrupciones en el servicio. Sí, obviamente que no haya interrupciones y la mayor velocidad de datos y la mayor capacidad de datos en la conexión. Estamos en presencia de dos proyectos que son muy importantes, pero no imposibles. No. Quizás... sobre todo cuando, como en este caso, son varias las comunas que están o las localidades que están dentro del proyecto. Esto también tiene una fuerza, no es lo mismo ir a pelear solo que ir con un ente, ¿no? Pero esto también tiene que ver con un gran problema que tenemos en la provincia de Santa Fe, que son los mandatos de 2 años. En 2 años es muy difícil trabajar, sí, porque tenés estos proyectos, por ejemplo, que necesitas desarrollo, que necesitas trabajo, que necesitas negociación y que después, obviamente, si hay cambios, interrumpe todo lo que está pasando, que obviamente se estableció ahí un acuerdo de que pueda cambiarse sin necesidad una reforma, sí, de constitución por se habló de eso, ¿no? A partir del 2023, pero es necesario porque realmente en 2 años es muy poco tiempo para desarrollar un plan de trabajo y estar permanentemente en elecciones, con además no solo que imposibilita el trabajo de determinado proyecto a largo plazo e implica una incapacidad en la programación, sino que también es un gasto excesivo para la provincia, con elecciones permanentes, con todo lo que implica ir a tanto tiempo cada 2 años a elecciones. Y esto corre por mi cuenta, pero creo que vamos a coincidir, sobre todo en situaciones como esta, donde ustedes, me imagino que más allá de que Montes de Oca es de las localidades que quizás más cosas han hecho en pandemia de las que nosotros visitamos, pero es real que ustedes, cuando fueron a las urnas y le hicieron una propuesta de gobierno a la gente, la tuvieron que trastocar porque les explotó la pandemia en totalmente, el medio, ¿no? Cuando nosotros fuimos a elecciones y ganamos las elecciones, no existía el COVID. Claro. Y todo nuestro plan de gobierno y toda la estructura y el desarrollo que teníamos de la planificación se vio totalmente afectada. Y obviamente a los 3 meses de comenzar el funcionamiento del gobierno, nos cae la pandemia. Que aparte nosotros ya habíamos arrancado con un caso de fiebre hemorrágica, con una vacunación masiva. Previo. En enero arrancamos con un caso de fiebre hemorrágica. Con lo cual estuvimos desde el inicio, desde a los 10 días de que inicié mi gestión, ya tuvimos con problemas, tuvimos que reunirnos y hacer un plan, un protocolo, con Ministerio de Salud de la provincia por el tema de fiebre hemorrágica, convocar a lo que fue Protección Civil ya
en propio a principio de enero. Con lo cual trastocó absolutamente todo nuestro programa. O sea, no solo que son 2 años, son pocos, sino que son 2 años cargados en una situación de emergencia sanitaria con el COVID, con lo cual dificultó enormemente la gestión, con lo cual fue uno de los factores que me impulsó también, obviamente, a pensar en volver a presentarme para poder desarrollar un poco el plan que teníamos el original desde el minuto uno cuando nos presentamos a elecciones. Obviamente, la gente dice, bueno, vos no te podés quejar, obviamente, porque son las consecuencias. Sí, seguro, yo no me quejo, pero obviamente que no es quejarse, pero obviamente hay dificultades que son reales que dificultan el desarrollo de una planificación, porque hay circunstancias extraordinarias e imprevisibles que vuelven la situación a una situación especial que te hace modificar. Vos no podés seguir neciamente con el plan que vos tenías porque hay otras prioridades que son importantes. Por ejemplo, nosotros el año pasado hicimos un gasto de 8 millones de pesos especialmente en gasto de COVID, relacionado con COVID, que obviamente eso afecta, salen de otro lugar, no es que vienen mágicamente del cielo. Obviamente son 8 cuadros de pavimento. Obviamente. Y eso implica también el apoyo a las instituciones, el apoyo a salud, y también implica una decisión política de prioridades. Obviamente la vida está antes que el desarrollo, todo es importante, pero nosotros priorizamos el funcionamiento correcto del SANCO y de las demás instituciones que tienen que ver con la salud. Porque obviamente que los chicos del SANCO han trabajado muy bien y estoy muy orgulloso del trabajo que han hecho desde el director, que es Leandro Turconi, hasta el último empleado, pasando por todo el personal, por Horacio, por Claudia, por todos los chicos realmente que han trabajado fantástico. Pero obviamente también hay un compromiso de nuestra parte de asistirlo económicamente. Obviamente, por más capacidad que haya, si no hay asistencia económica, es muy difícil. Si no tenés recursos para comprar materiales, si no hay recursos para conseguir el ibuprofenato de sodio, para que te dé la posibilidad, más en un lugar donde no tenemos, obviamente, terapia. Bueno, la verdad que eso trastocó absolutamente toda la idea que nosotros teníamos de la gestión. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a todos los que colaboraron para el contenido de este programa, a lo que fue desde Montes de Oca, desde General Valdicera, Isla Verde y, por supuesto, desde la ciudad de Marcos Juárez. Esto es El Acontecer Regional, el programa que Alicia Quinteros junto a Juan Manuel Manacero hacemos para todos ustedes. No olviden, y les sigo agradeciendo a todos los que mandan el mensajito al numerito que figura aquí en la placa, muchísimas gracias por los comentarios y será hasta un próximo programa. Cuídense mucho y los invito a que se vacunen. Nos vemos hasta la próxima.